Hola, buenos días. Estamos aquí de la secundaria técnica número 86. Muy bien y muy contentos. Y agradecer primeramente al licenciado Manuel Salgado. De verdad, infinitamente gracias porque pues, nos ha permitido este espacio a la técnica 86 y venimos a platicar sobre cómo se celebra el Día de Muertos en nuestra secundaria, en la técnica 86. Y agradecerle, por supuesto, al director, al doctor Luis Granado Rico, que pues, nos ha elegido, estamos aquí porque él nos ha seleccionado de alguna manera de tantas personas. Les mandamos un saludo enorme a todos los maestros de la escuela, a todos los alumnos, y pues bueno, vamos a platicar, ¿verdad? Nos vamos a presentar para que veamos cómo vamos platicando y cómo se llaman. Empezamos con Lisette. Nadia. Vanessa. Vanessa, y de este lado tenemos Giovanni. Saúl. Denise. Bien, pues vamos a empezar a platicar primero del México prehispánico. Y pues, Giovanni, tú nos vas a platicar cómo es o cómo fue el México prehispánico tan importante sobre esta tradición mexicana. Platícanos, Giovanni. Pues sí, muy buenos días a todos. Pues es un orgullo estar representando a mis compañeros y yo a la Secundaria Técnica 86. Pues yo les voy a hablar sobre el Día de Muertos en la época prehispánica. Los pueblos mesoamericanos creían que el alma del muerto estaba destinada por el tipo de muerte que había tenido y por su comportamiento en vida. Por ejemplo, los que murieron en situaciones de agua se dirigían a Tlalocan o paraíso de Tlaloc. Los que morían en combate o a las mujeres muertas durante el parto se dirigían a Omeyocan, paraíso del sol. Los que morían naturalmente se dirigían a Mictlán. Los niños tenían un lugar especial en donde se dirigían y ahí se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba agua para que leche, perdón, para que se alimentaran. Muy bien, Giovanni. Y sabemos que el día primero se celebra a los difuntos niños y el día dos, pues a los difuntos adultos. Es muy importante. Y también en la escuela, también montamos año con año una exposición muy importante de Catrinas. De hecho, les trajimos una muestra de lo mucho que hay ahí. Si ustedes van a la técnica 86, desde el momento en que se abre la puerta, al lado izquierdo y al lado derecho tenemos un jardín muy importante ahí ahorita lleno de Catrinas, como la que ustedes están viendo. Y pues nos va a platicar, nos va a platicar Vanessa de cómo se lleva a cabo todo este proceso, todo este paso para montar esa tan importante y extraordinaria ofrenda. Buenos días, yo les voy a hablar sobre las Catrinas. Las Catrinas son una tradición muy importante de nuestro pueblo. Por ella se realiza una exposición año con año, siendo esta ya una tradición de la escuela. Esto se realiza mediante una convocatoria por parte del director Luis Granados Rico y de la coordinación de la Escuela Secundaria Técnica número 86. Aquí se puede, bueno, se inicia la convocatoria del 14 al 18 de octubre con la temática Poetas y Artistas. La entrega de las calaveritas tiene que ser a partir del 21 de octubre. Las calaveritas o las catrinas en este caso se seleccionan por su tamaño y motivo y para adornar las jardineras se selecciona debido a su diseño para que conjuegue con la flora del jardín. A ver, muy bien, Vanessa. ¿Qué más nos puedes platicar también de todo esto tan importante que se hace ese trabajo? También queremos mencionar que el profesor Humberto es uno de los profesores que se encarga de montar la exposición, de seleccionar. ¿Qué más, Vanessa? Aquí participan lo que son los padres de familia y los alumnos. También los alumnos de tercer grado son los que colaboran para montar esta tan importante Exposición. exposición. Aquí se pueden ver distintos diseños, desde artistas como Jenny Rivera hasta internacionales, como por ejemplo Michael Jackson. También los alumnos están supervisados por los profesores Humberto Martínez Mesa, Verónica Zamora Piña
y Deiria Griselda Manzano Cabrera. Bueno, yo, si me permiten hacer un comentario, creo que esto es muy importante que lo sigamos haciendo en la técnica 86, porque motivamos a los alumnos para que consideren que estas tradiciones nunca se deben perder, además de que se puede mostrar la gran creatividad de sus alumnos. Claro, Vanessa, y de hecho nos genera un ambiente, todos los que estamos aquí lo sabemos, lo percibimos, ¿verdad, Saúl, Denise, Giovanni? Todos nos damos cuenta cuando llegamos a la escuela, hay algo que nos hace así sentir como que la emoción de una tradición mexicana tan importante, bien lo ha dicho Vanessa, no se debe de olvidar. Y aparte, pues la coordinación de los maestros es extraordinaria. Esto de la elaboración se dice fácil, ¿no? Pero sí es complicado, es interesante llevarlo a cabo. Pero bueno, finalmente se logra y pues bueno, la guía importante del director, de nuestro coordinador, el licenciado Alfredo Nibor, que también está muy pendiente de los trabajos. Y bueno, pues ahora vamos a platicar también de la ofrenda extraordinaria. La verdad es que debemos de presumir esos trabajos porque, pues aparte de que es solo cada año, híjole, de verdad, ahorita que la vean, la van a mostrar en la pantalla. Fue excelente el trabajo de la maestra Aida Saldívar fue una de las maestras comisionadas por parte de la dirección y de verdad tiene todos los elementos de una ofrenda. También el profesor René, estuvo participando, el profesor René Matías, ¿verdad, jovencitos? Estuvo ahí en el trabajo. Y bueno, ustedes desde que entran a la escuela voltean y ven catrinas, llegan a los periódicos y ven calaveritas y luego se van a la sala de danza y ahí está la ofrenda. Esa ofrenda que la verdad es impresionante, de verdad ahorita que la vean les va a gustar mucho. Nos va a platicar sobre ofrendas, vamos a empezar contigo, Saúl. ¿Qué nos puedes platicar de esa extraordinaria ofrenda que se montó este año? Año con año también se hace, ¿eh? Sí. Pero ahora, ¿qué nos vas a comentar, Saúl? Ah, bueno, pues buenos días. Yo les voy a presentar acerca de las ofrendas. Las ofrendas deben de contener una serie de elementos y símbolos que inviten al espíritu a viajar a través del mundo de los muertos a convivir con sus deudos. También tienen unos signos representativos para que se lleve a cabo. Una de esas es la imagen del difunto. La imagen del difunto es dicha que honra al altar, que será la parte más alta. Se coloca de espaldas y frente a ella se pone un espejo para que el difunto pueda ver el reflejo de sus deudos y estos a su vez únicamente al difunto. También les hablaré sobre el copal incienso. El copal y el incienso es un elemento prehispánico que limpia y purifica el lugar o los ambientes, y el incienso es para purificar el ambiente. También les hablaré sobre los ánimas del purgatorio. Las ánimas del purgatorio son aquellas que no han podido ni siquiera salir, los que han convertido o los que han hecho pecados veniales, que serían, por ejemplo, matar, podrían hacer un... Depende de su religión católica, cuando llegaron los españoles evangelizadores, que pudieran estar ahí para poner en sí una al lado del difunto un poco de sal o ceniza. Así es, Saúl. Acuérdate que ya llegan los españoles y se da la mezcla, ¿no? Ya viene un poco lo del cristianismo en cuanto a las ofrendas. ¿Qué más, Saúl? Ah, pues al igual hay muchos elementos, como por ejemplo la cruz. La cruz no puede faltar ni siquiera en el altar, que sería la segunda cosa más importante que debería de haber. Es utilizada para recordar el símbolo del mismo difunto y evangelizador. Va al lado de la imagen del difunto para que a su vez solo pueda referirse de que está descansando en paz. Muy bien, Saúl, también sabemos que la ofrenda, no hay una norma, ¿no? Se puede montar de diferentes formas, pero tiene que tener los tres niveles. El nivel primero nos señala el cielo, la tierra y el inframundo, ¿no? También eso es muy importante. Bien, pues, ¿estamos emocionados de estar aquí? Sí. Claro que sí, estamos muy a gusto. Y ahora Nadia nos va a comentar un poquito más de esa ofrenda maravillosa que se montó en la técnica 86. Y de verdad, así como nos ven emocionados, ¿sí están emocionados? Sí. Claro, venimos a platicarles de esa ofrenda, de verdad, maravillosa. Nadia, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, yo voy a comentar sobre las velas
que eso se, las velas se ponen como un sendero para que cuando lleguen los espíritus se guíen y lleguen a la ofrenda. También los cirios se ponen en los puntos cardinales y son regularmente de blanco con morado, ya que significan dolor y pureza respectivamente. Las flores se ponen, la flor de cempasúchil y la garra de león. Ellas se ponen porque son muy olorosas y los espíritus atraen. El papel picado consiste en atraer en... Incluso Nadia puede, el papel picado el puede papel traer picado. Diferentes formas, ajá. Calaveritas, puede traer ¿qué más? Formas muchas. Diferentes, ¿verdad? Diferentes, ¿qué sí, más, diferente Nadia? Color también. Así es. El arco se pone arriba de lo que es la ofrenda, ya que eso significa que es la división de entre la vida y la muerte. El pan puede ser de anís o de varios elementos que ustedes deseen. Tienen forma. Ahí el pan también, el pan significa la dulzura, ¿no? De que ellos que se vean, que coman dulce, que estén contentos. Sí, ¿no? Y también significa que es como una especie de burla hacia la muerte porque se la están comiendo. Y también están las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas puede ser preferentemente el caballito. Y la comida se pone porque a los difuntos les gustaba su comida, entonces se le pone como un para que vengan y coman. Como un detalle, ¿verdad? Si le gustaban los tamales, ay, pues ten los tamales y le ponemos en la ofrenda sus tamales. Sus tamales. Le ponemos todo lo que degustaban en vida, ¿no? Esa es la idea de la ofrenda. Y un saludote que nos están viendo, la verdad, mil gracias. Un saludote en especial a la técnica 56. A la 38 también, a la 5 un saludo, a la 104, a la 17, a la 53, a la 63 también un saludo, a la 98, espero les esté gustando, de verdad que a nosotros nos gusta, estamos muy contentos, a la 75, 78, 77 y a la 18. Y nos hacen una preguntita y dice muchas felicidades por su participación, jóvenes, todos gracias. 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 Y luego dice, ¿cuántos escalones o niveles debe de tener la ofrenda? Lo mencionamos hace un momentito, son tres niveles, ¿no? El cielo, la tierra y el inframundo. Luego viene, dice, qué buena información, se nota la dedicación del tema, muchas gracias, estamos aquí pues intentando. Y luego dice, ¿qué bebidas se deben de poner en la ofrenda? Bueno, pues algunos hasta el pulque, ¿no? Les gustaba. El tequila, decíamos Nadia, que también, ¿verdad, Saúl? Sí. ¿Qué otra bebida se les puede poner? Ah, pues se pone también vino. Un tipo de vino para que así, según decían, que a ellos les gustaba y los disfrutaban más. Pues sí, así es. Y de hecho, sabemos que ellos vienen, se les permite venir ese día y a degustar todo. Y muchas personas pues están con la idea de que regresan, que están en ese momento. Incluso en algunos panteones de Michoacán se celebra el Día de Muertos de una manera especial también, ¿no? Están en las tumbas, van a las tumbas, pero en la misma tumba montan la ofrenda y están en espera. De hecho, algunas mamás que perdieron a un niño lloran como si realmente acabara de morir. Es extraordinario. Hay mucho que hablar, ¿verdad?, del Día de Muertos, pero bueno. Vamos ahora a hablar de las calaveritas literarias y Lisette nos va a hablar también de estas calaveritas. Ella nos preparó una para todos los maestros, también los que nos escuchan. Y bueno, les decíamos, pues venimos a platicar y a presumir todo lo que trabajamos. El doctor, yo creo que debe de estar súper satisfecho, el doctor Luis Granado Rico, de todo ese extraordinario trabajo que nos guía, nos lleva y nos motiva. Y bueno, yo creo que aquí está el resultado. Las calaveritas literarias, pues hay también una situación muy especial. A ver, Lisette. Las calaveritas literarias se llevan a cabo año con año. Los profesores de español e historia hacen la convocatoria a todos los alumnos de la escuela para que participen en ello. Las mejores calaveritas se transcriben a cartulinas y estas se pegan en los periódicos murales que hay en el plantel. Yo les traje una calaverita que incluye a todos los maestros de la escuela. ¿Tendremos tiempo para leerla? A ver, adelante, Lise, por favor, y para todos los maestros que nos están escuchando también.
Estaba la maestra Daniela solicitando el aula de audiovisual, cuando de pronto Martín le dijo que no podía entrar. Al pasar Lilia por allí, comenzó a decir, calaca, calaca, llévate a Martín por ser así. Para pronto Juan Miguel estaría aquí, y de esta manera ella tendría una noticia más para el boletín. René y Aida una obra crearían así con medidas exactas a Vértiz. Ignacio y Edwin acudirían aquí. Anita García no podía faltar, pues mucha tela tendría que confeccionar. Y con la ayuda de Sergio Germán y María del Refugio tendrían que contar, pues ellos mucho le podrían ayudar. Blanca Estela y la prefecta Claudia juntas trabajarían, pues fomento a la lectura aplicarían. Monroy y Tere un baile lucirían, y con Centeno y Judith los globos de Cantoya elaborarían, y con esto mucha alegría le darían a la Catrina. Elizabeth y Rosita un poema prepararían, y sin duda alguna Damián y Felipe una tabla rítmica organizarían, y la maestra Daniela Gómez a la huesuda asombraría, con todas estas sorpresas ella muy feliz quedaría, y cada año a la técnica 86 vendría. Bravo, la verdad es que es extraordinario, muy bonito, Lizeth. Y aparte, ¿qué nos puedes platicar? ¿En dónde se ponen todas esas calaveritas literarias que realizan los jóvenes? Porque también se hace una convocatoria, también los maestros, como nos dijo Lizeth, pues también como a mediados de octubre, igual, y ellos empiezan a escribir. Ahí pues manejamos fomento a la lectura, ingenio, tantas cosas, ¿verdad, Lizeth? ¿Y dónde se colocan esas calaveritas? Bueno, las calaveritas, las mejores calaveritas, los niños las transcriben en hojas de cartulina y para que los maestros de español e historia las puedan acomodar en los diferentes periódicos murales que hay en la escuela. Y tenemos varios, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos a la entrada, tenemos mamparas, el de las ceremonias, y luego al fondo tenemos los de los talleres, los de tecnológicas que también pues se utilizan en esta ocasión. También no sé si están pasando las fotografías, pero también en los salones tenemos un pizarrón en la parte de atrás y ahí también se ocupó para poner las calaveritas, porque en este año hubo muchísima participación de los jóvenes alumnos, mucha participación en cuanto a las calaveritas literarias. Bien, y pues también a la técnica 56, muchas, muchas gracias. Nos dice que felicidades, estuvo muy bonita su ofrenda. Ay, gracias, la verdad es que ese trabajo extraordinario de los profesores. Maestra Aida, felicidades, la verdad que has hecho una extraordinaria obra. Profesor René, no están aquí ahorita porque tuvieron otra actividad, pero felicidades, su trabajo extraordinario, aquí está, es para ustedes esta felicitación. Y la técnica 77, que qué bonita ofrenda, ay, qué bueno que les está gustando. Nuevamente la técnica 56, dice que la información del significado, de lo que significa la ofrenda es muy importante. Bravo, nos dicen, es para todos ustedes y para la técnica 86. Pues bien, estamos por platicar ahora de lo que es la ofrenda del Día de Muertos en la actualidad. También es muy importante, sabemos que ya hay alguna mezcla, ¿no? De algunos elementos bueno, ya sabemos que de los españoles, ahora hay algunas características. ¿Qué nos puedes platicar, Denise? Bueno, pues desde el día 31 de octubre comienzan los preparativos para esta gran celebración mexicana. Muchas familias, muchas personas van a visitar a sus familiares y les van a poner en sus tumbas a decorar con flor de cempasúchil. Y los niños actualmente salen disfrazados a las calles a pedir la tradicional calaverita. Esa es una tradición de la actualidad. También no puede faltar la tan tradicional ofrenda que se pone el día 1 y 2 de noviembre, porque según algunas creencias, dicen que las almas de los difuntos regresan a este mundo a degustar los alimentos que sus familiares han colocado en esa ofrenda para ellos. También la Escuela Secundaria 86 no se puede quedar atrás en esta gran celebración mexicana. La Escuela 86, como ya lo mencionaron mis compañeros, hace una muy bonita ofrenda. También hacemos catrinas y calaveritas literarias. Y así es como celebramos nosotros en la Técnica 86 y en México el Día de Muertos en la actualidad. Claro, Denise, qué bueno que te gusta. Y así como la escuchan a ella, los jóvenes también se emocionan.
Y este trabajo tan extraordinario de la escuela se hace también, también para los, se hace una extensiva invitación a los padres de familia. Esto fue el jueves y el viernes pasado. Estuvieron pues observando todo el trabajo de sus hijos, que de hecho creemos que cuando se elaboran las catrinas, pues hay una importante participación de los padres. Híjole, yo creo que eso de que estar, ven, vamos a comprar el material, vamos a ponerle acá, y ahora, como ustedes ven aquí, tenemos dos catrinas importantes, pues que ahora el sombrerito, el vestido, es todo ese trabajo tan grande, tan importante, y con el apoyo de los papás, pues bueno, yo creo que llevamos a cabo varias actividades. Y bueno, pues soy la profesora María del Refugio Garfias Basurto. Tenemos que otros comentarios. Y bueno, pues agradecerles también. No sé, ustedes jóvenes, ¿qué otra cosa quisieran comentar de la escuela, de lo que han participado? Pues que estamos felices porque nuestra escuela se sigue celebrando esta bonita tradición, y esperemos que así siga siendo por muchos años más. Claro, y que el doctor nos siga guiando. ¿Qué más quieren comentar, Nadia? Pues que la secundaria se hace muy bonita la ofrenda, la verdad. Esa ofrenda se basó a las de Pátzcuaro, y sí, la fruta se recolecta entre todos los alumnos y quedó muy bonita, la verdad. Muy bien, también ahora tenemos otra felicitación. Ay, es tan motivante esto, ¿no? De que nos estén felicitando. Extraordinario. Ahora es la técnica 78, gracias, de la 78. Dice, muy buena, felicidades y aplausos. Ay, muchas gracias. También de la 77, un saludote. Y lo bonito de todo esto es que están recuperando nuestras tradiciones, por supuesto, como decía también Denise, ¿verdad? Que ojalá se sigan estas tradiciones, que además es importante, ¿no? ¿Verdad? Y de que los niños la valoren, y dice que aunque ahora festejan Halloween, bueno, es la influencia, ¿no?, de alguna manera, de Estados Unidos, así es. Y también de la técnica 104, un saludote y gracias, vengan aquí al programa, es muy interesante, es muy bonito. Y dice, ¿qué diferencia tiene el primero con el 2 de noviembre? Pues muchas felicidades, pues el que se celebra el día primero, el día de los niños difuntos, y el día 2, los adultos difuntos. Bueno, pues estamos llegando a nuestro fin, hemos estado muy, 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 muy a gusto, y nuevamente un saludote a la técnica 86, y no sé si mis jovencitos alumnos quieran mandar un saludo. Yo les mando un saludo al director, gracias nuevamente al licenciado Manuel Salgado, de verdad que hemos estado muy a gusto, estamos aprendiendo esta experiencia tan maravillosa, nos la llevamos en el corazón, al doctor Luis Granado Ricos, gracias doctor porque nos ha permitido estar aquí, al subdirector, la subdirectora, al coordinador, la coordinadora, el licenciado Nibón, a la coordinadora, la profesora Socorro, y a todos mis compañeros maestros, maestra Aida, aquí está tu obra, el profesor René también, aquí está tu obra, y bueno, ¿quisieran regresar otro día? Pues ojalá que estamos, y no sé si quieran mandar algún comentario, pues nos ha gustado, gracias por sus saludos, de verdad que se los agradecemos, nos lo llevamos. Denis, ¿quieres mandar algún saludo? Yo quisiera mandar un saludo muy hermoso a la gente hermosa y bonita de Polotitlán. ¿Tú? Pues a todos los que nos están viendo y también a la Escuela 86. ¡Uy! Muy bien. Pues yo les, les mando un saludo a todos los de la Técnica 86, pero en especial al primero E. Bravo, el primero E, por supuesto. El primero D también. Bueno, el primero D, que por cierto, el primero E acaba de tener también la ceremonia del Día de Muertos, se fueron los niños disfrazados, había una niña que dice, maestro, yo quiero ser la llorona, perfecto. Y de pronto sale corriendo y ¡ay, mis hijos! Y todos se inquietan, ¿no? Y fue extraordinario, ¿verdad? El primero E, participamos con el grupo primero E, siempre participativo, también montaron su ofrenda de muertos. Saúl, ¿qué nos quieres comentar? Ah, no, pues yo quiero mandar un saludo a mis compañeros, maestros y a todo personal, de que estamos muy orgullosos de haber estado aquí en esta oportunidad, que esperemos que volvamos en un futuro muy cercano. Muy cercano. Muy cercano a volver a dialogar otra vez acerca de este mismo tema o de otro tema. Claro, Saúl, ojalá les haya gustado. Y vamos a ver, Lizeth, ¿qué nos quieres decir, Lizeth, como despedida? Bueno,
pues yo les quiero dar las gracias por toda su atención al vernos. Y especialmente le quiero mandar unos saludos a la Escuela Técnica 86 y al Salón de Primero D. Eso es, su Primero D también muy, muy buen grupo. Nadia. Bueno, pues yo le quiero mandar saludos a la Técnica 86, a mis padres y a Tercero A. Ay, también un excelente grupo. Bien, Vanessa. Ah, bueno, pues yo quiero agradecerles por darnos esta oportunidad de participar aquí. Para nosotros es muy importante. Quiero mandar saludos a todos mis profesores que siempre han estado ahí para apoyarme. Al director Luis Granados Rico por esta oportunidad. A mis padres, a mis amigos, al Tercero A, pero en especial al profesor Humberto. Claro, que nos apoyó muchísimo en la selección de las catrinas, en la colocación de las catrinas. Digo, la verdad es que es extraordinario todo el trabajo que se hace. Y los invitamos un día, vayan a ver esa ofrenda. Bueno, no sé si ya se vaya a quitar pronto, pero sí, sí es un trabajo extraordinario de todos y cada uno de los maestros. Pues les agradecemos muchísimo, licenciado Manuel Salgado. Muchas, muchas gracias porque nos ha permitido este espacio. Aunque estamos repitiendo mucho los saludos, pero es que de verdad estamos muy agradecidos y estamos muy contentos de haber estado aquí. Y somos de la secundaria técnica número... ¡86! Mil gracias. Gracias a todos.